Hola, sean todos bienvenidos al encuentro con la ciencia, la tecnología y la innovación. Hoy les estaremos ofreciendo todos los detalles acerca del impacto de los desechos sólidos en los ecosistemas. No se aparte, así va la ciencia. Acompáñenos. Desde hace muchos años, el uso del plástico es un paradigma asociado a la vida de toda persona. La tasa de generación de residuos hoy en Cuba, y por supuesto es aplicable también a Pinar del Río, que es de aproximadamente 0,7 kilogramos por habitante día, muy por debajo de la media mundial, que es aproximadamente 1,4 kilogramos día por habitante, pero realmente dentro de esas cantidades de generación de residuos a partir de los niveles de consumo de la sociedad, alrededor de un 15% de los residuos sólidos que se generan constituyen residuos plásticos. Y eso, esa categoría realmente constituye hoy, a partir del desarrollo tecnológico alcanzado, una fuente importante de materias primas para su reaprovechamiento, su reuso y su reincorporación a los ciclos productivos. A partir de que el Grupo Empresarial de Reciclaje tiene hoy en el país diseñada una estrategia para el aprovechamiento de toda fuente de recursos de nuevas materias primas, y en particular los residuos plásticos constituyen esa fuente principal, que como refería es aproximadamente un 15% dentro de la diversidad de los tipos de residuos que se generan. El otro 15% está en el orden del cartón, el papel, etcétera, pero aquí resalta de manera particular la problemática asociada a la generación de los residuos plásticos. Hay que destacar que el tema de los plásticos constituye, sin lugar a duda, un paradigma muy asociado a la vida de toda persona, teniendo en cuenta que a finales del siglo XIX comenzaron a sintetizarse los primeros polímeros en función de sustituir las bolas de billar que se empleaban en los grandes casinos, teniendo en cuenta que la fuente principal provenía, por supuesto, del marfil de los elefantes, y realmente hubo necesidad de, como paradigma, como desafío tecnológico, sustituir esa fuente natural para la generación de un bien que en este caso estaba asociado a cuestiones de cultural. Los desechos residuales constituyen uno de los principales factores contaminantes de los ecosistemas, lo que lógicamente trae numerosas consecuencias. De manera particular quiero hablar de la familia de los polímeros, porque los polímeros es el gran campo a donde se integran los plásticos, y realmente hubo un desarrollo marcado a principios del siglo XX, ya realmente en 1910 aproximadamente, con la generación con el uso del formaldehído y determinados fenoles que dieron origen también a lo que hoy se conocen como los termoestables, que es una de las familias o de los tipos de polímeros, de acuerdo a su respuesta ante el grado de tratamiento térmico. Es decir, los polímeros hoy se integran en tres grandes grupos. Estamos hablando principalmente de los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. En el caso particular de los materiales que hoy se usan comúnmente en los bienes de consumo, cae en el campo de los termoplásticos, que realmente estamos hablando ahí de la botellita PET, es decir, el polietileno terestalato, que es la clásica botellita de agua, de refresco que hoy se consume, y que realmente por un mal manejo de ellos por la sociedad y por la no existencia de modelos de economía circular que se implementen de manera adecuada, terminan en los vertederos o terminan realmente en los afluentes de los ríos, de los arroyos, y al final descargan al ecosistema costero. De ahí que una de las problemáticas fundamentales que hoy se conozca desde el punto de vista ambiental tiene que ver con el impacto de los plásticos en nuestros océanos y de manera particular en nuestros ecosistemas costeros, lo que degradan sin lugar a dudas y generan presiones sobre esa diversidad biológica asociada a los ecosistemas costeros. Los grandes volúmenes de desechos plásticos constituyen una problemática, por lo que su incorporación a las diferentes industrias constituye una prioridad para Cuba. En la actualidad ha tomado una gran relevancia la problemática del enfrentamiento al impacto ambiental por los plásticos en los diferentes ecosistemas, ya sea terrestres, acuáticos, y sin lugar a dudas todo está asociado a la problemática del manejo y de la gestión local que se haga de esas materias primas que han tenido el estatus de residuo, pero que realmente son mal manejados. Sin lugar a duda, hoy, como refería, su descarga en los vertederos o en los afluentes por no existir una adecuada gestión
hace que se generen impactos significativos. De ahí que constituye, sin lugar a duda, un imperativo tratar de aprovechar al máximo esas materias primas. Para ahí, bueno, por supuesto, sea a partir del contexto que establece la Estrategia Nacional de Transición hacia la Economía Circular, genera incentivos y mecanismos de aprovechamiento de estos residuos para incorporarlo a los ciclos productivos y que puedan ser reutilizados a partir de su tratamiento o de su reuso en función de las posibilidades que ellos den. Sin lugar a duda, el tema de el plástico de un solo uso, que ha sido un paradigma que en estos momentos por las grandes escuelas ambientalistas han hecho realmente una denuncia y un enfrentamiento a la problemática de los plásticos. Sin embargo, sabemos que el plástico de un solo uso no es todo lo que hoy se está clasificando como plástico de un solo uso, sino son realmente los conocidos como los termoestables, que son esos de naturaleza fenólica, que ha sido además ya adoptado como una enmienda de prohibición por el convenio de Basilea, que prohíbe realmente el movimiento transfronterizo de estos plásticos de un solo uso, que son los conocidos como los fenólicos, que son esos que surgieron en 1910 y que dieron respuesta a un desafío tecnológico en esos momentos en el mundo. De ahí que yo creo que cambiar la manera de pensar en relación a los plásticos, yo creo que es muy importante, no solo en la manera de percibirlo, ya que desde la década de los 40 rompió un paradigma tecnológico a partir de nuevos materiales para asumir los nuevos desafíos que en el límite de los recursos naturales y la sobreexplotación de los recursos, principalmente los metálicos, vino a generar el uso de los plásticos. De ahí que debe ser realmente cambiado no el uso de los plásticos y la incidencia que tiene en nuestra vida social, en nuestra vida económica, sino realmente la manera en que las personas hacemos un manejo de esos materiales tan versátiles en su uso. Esta problemática ha tenido una apreciable preocupación y denuncia por parte de las comunidades, quienes ejecutan un conjunto de actividades para erradicarla. Medidas de educación ambiental que se puedan hacer, de conciencia ambiental en relación a no disponer estos residuos en lugares donde realmente puedan generar un impacto negativo sobre los ecosistemas, yo creo que es una de las grandes premisas. Lo otro está asociado, por supuesto, a establecer modelos de gestión a nivel local que permita puerta a puerta recuperar todo ese potencial que hoy se genera en nuestras viviendas, que se generan en nuestras instituciones de servicio y que, por supuesto, permitan reincorporarlo a los ciclos productivos para realmente aprovechar una fuente que, sin lugar a duda, constituye un material muy útil para el desarrollo y para la vida de todos los humanos. Sin dudas, el efectivo manejo de los desechos sólidos constituye una de las premisas fundamentales de estos especialistas que están a cargo del cuidado de las costas y playas. Recuerde que estamos en las redes sociales o nos puede sintonizar a través de nuestro canal. Será hasta la próxima para decir una vez más, así va la ciencia. Nos vemos.